fourth yesterday. Were you happy with that? I'm happy. At least we finish quite good, but I think we can do better because I have a flat tire in the last 8, 7 days. Yeah, but probably it was a good thing. How important is this? It was good preparation for the last race, even it's a speed race here, so I am quite happy if I get it's not safety, but it's I really like kind of this tricky final, because at least we have we have less fight in this tricky final, but also the opposite side is not safe to sprint in this type of road tires. Era la entrevista de Binyan Girmay, el eritreo, el africano, hoy antes de salir a la etapa número 3. Bueno, esta etapa número 3 sale de la misma parte donde fue el final de la etapa número 2 en Foyónica y va a tener una llegada al territorio de Foligno. Una etapa de 216 kilómetros. Es una etapa bastante extensa. ¿Saben ustedes lo que es pedalear 216 kilómetros? Es una barbaridad. Podemos ver que tiene varios repechitos, muchos repechitos. Son rompepiernas. Hay un sprint bonificable. El kilómetro 138.7. Y podemos ver que ya al final es, digamos que totalmente plana. No sé si hay alguna puntillita por ahí. Pero hoy es el día nuevamente de la acción de los velocistas. Vamos a ver ese espectáculo al final. Mis dos favoritos para el día de hoy son el colombiano Fernando Gaviria, que ayer se quedó con ese mal sabor de boca al intentar ganar la etapa. Salió de lejos a falta de unos 300 metros y ya justo en la meta le ganaron la etapa. Pero hoy digo que va a haber revancha. O de no, mi otro favorito para ganar la etapa en el día de hoy es el eritreo Binyan Girmay. Ayer se metió cuarto Binyan Girmay. Imagínense, se metió cuarto y yo no vi que hizo mucho esfuerzo por sprintar y se metió cuarto. Entonces, por eso digo que hoy es uno de mis favoritos para ganar la etapa número 3 de esta Tirreno Adriático 2023. Cuéntanos, ¿cuál es tu favorito para ganar la etapa de hoy? Escríbenos allí en los comentarios.